doesn't need no afro. Oculto entre las sombras, ataco a las fuerzas del mal. Decidido a sembrar el terror por todo el bajo mundo, adopté la imagen estremecedora de un murciélago. Me preparé para la batalla, desarrollando mi mente, dominando la ciencia y la criminología. Llegué hasta los límites de la resistencia humana y entrené mi cuerpo hasta la perfección, empujado siempre por el dolor de mi peor recuerdo. La noche en que un criminal salió de las sombras y destrozó mi mundo. En un segundo, perdí a las dos personas más importantes de mi vida. Fue esa pérdida lo que me cambió para siempre. La noche en la que un chico desolado hizo un solemne juramento que jamás olvidaría. Enterré aquí a mis padres cuando tenía 8 años. Desde entonces, una parte de mí siempre ha estado ligada a este lugar, a los recuerdos de la gente inocente, destruida por el crimen. Fantasmas que partieron hace tiempo, y fantasmas que aún esperan. Para gran parte de la ciudad, soy un fantasma. Un hombre del saco urbano de quien se habla a menudo, pero a quien se ve pocas veces, más vívido en los rumores que en la realidad. Atisbado fugazmente entre las sombras, poseedor de poderes al parecer inhumanos, me he convertido a través de la imaginación y las pesadillas en una criatura a evitar. El aura de miedo que proyecto es mi arma más poderosa. Desata el pánico que me da ventaja en el ataque. Incluso, quienes se obsesionan en desafiar al hombre murciélago, retroceden horrorizados cuando al fin me enfrento a ellos. Actúa como una barrera que advierte a los inocentes y curiosos que no deben acercarse. Cada noche en silencio me muevo por la ciudad. Veo lo que otros intentan ocultar. Los sobornos aceptados sin darles importancia. Los pequeños detalles pasados por alto. Los actos atroces cometidos en la oscuridad. Pero el crimen también florece bajo el brillo de la riqueza y la educación. Aquí llevo un disfraz distinto. Uno con el que los más afortunados de la ciudad me dan la bienvenida, como uno de los suyos. Los ricos habitantes de este reino a menudo son tan despiadados como sus equivalentes en las calles. Como Bruce Wayne, paseo entre esta gente ofreciendo una sonrisa aquí, un apretón de manos allá. Cada movimiento ejecutado con la misma precisión que Batman usaría para desarmar a un pistolero en un callejón. Este es el mundo en el que nací. Con los años he aprendido a evitar las distracciones que puede ofrecer, a usarlo únicamente como fuente de información, un escenario donde desarrollar contactos me ayuda a ganar batallas que no podría con la capucha. Pero a veces medito sobre los elementos positivos que hubiera podido adoptar de esta vida: estabilidad, seguridad, familia. Cosas básicas pero valiosas, más valiosas que todo el dinero que podría tener. He sacrificado mucho para poder convertirme en Batman. Mi fortuna me ofrece intimidad, crucial para la supervivencia de mis dos identidades. Pero, ¿en qué clase de hombre me había convertido si las cosas hubieran sido distintas? Si en vez de utilizar mi fortuna para luchar contra el crimen, hubiese permitido que me gobernara ella y todas sus tentaciones. Si me hubiera convertido realmente en lo que aparento ser ante los demás. El día transcurre y dejo que cosas triviales me ocupen la mente. Esta mañana se presenta una posibilidad de inversión,
O eso me dice mi consejo ejecutivo. Viviendas de lujo y locales de categoría construidos sobre el área industrial de Bayside, antaño próspera. Conozco el barrio. Como Batman, generalmente visito una vez a la semana ese punto de la ciudad, persiguiendo a las bandas y a los traficantes de droga. Aunque de cara a la galería, sonrío y me encojo de hombros. El cerebro del proyecto es Randall Winters, un hombre de mi edad, procedente de una familia similar. Randall siempre me califica cálidamente como amigo íntimo, aprovechando la familiaridad creada por nuestro ambiente social. En él veo un reflejo del hombre que yo podría haber sido, y creo que no me gusta en lo más mínimo. Randall se da prisa en alentar mi participación en su proyecto. Somos, según sus palabras, almas gemelas, buscando las mismas cosas en esta vida. Miro al desconocido que tengo al lado y le digo que lo pensaré. Esa noche patrullo por el área de Bayside. A pesar de la constante amenaza del crimen, aún vive gente buena ahí. Pero se escucharon disparos de repente. Después, una alarma. Arma en mano, un hombre huye de una tienda. Robo. Posiblemente asesinato también. Lo conduzco hacia el callejón. Es más fácil reducirles en el espacio cerrado. Malgasta balas disparando a mi sombra. Eso es lo que esperaba. Cae en segundos, sollozando de miedo. Ya no es ninguna amenaza para nadie. Los disparos me dijeron que podía esperar. No me sorprende encontrar cuerpos. Entonces veo algo más. Algo inesperado. Pero desgraciadamente muy familiar. El chico se llama Marcus. La única familia que tenía está en la ambulancia del forense. Le veo después sentado, solo, perdido en el miedo de la confusión de una noche movida en la comisaría. Dentro de un rato, la policía le proporcionará alojamiento y comida, quizás ayuda psicológica. Pero no es suficiente, y no borrará lo que siente esta noche. El dolor, la rabia y el miedo. La primera noche siempre es la peor. La tragedia que definió mi vida ha sido infligida con suma facilidad sobre otro. Aunque pude atrapar al asesino de sus padres, me temo que esto tendrá poco impacto sobre Marcus o su futuro también. Sean físicas o mentales, las cicatrices del crimen hieren a todos cuantos toca. Trae heridas y muerte. Envenena la mente y el alma. Y al final, tan solo deja desesperación. El crimen no pierde el tiempo cuando extiende su influencia. Por la mañana, una banda ya marca la tienda de la pareja asesinada. Oculto tras un disfraz humilde, veo a los jóvenes reclamar el área como suya. Bayside habría sido una parte próspera de la ciudad. Las familias estarían seguras aquí, animadas por la promesa de buenos trabajos y un brillante futuro. Pero cuando las grandes empresas decidieron que era más rentable establecerse en otro sitio, la zona se convirtió lentamente en un lugar desolado. Las familias resistieron cuanto pudieron, pero acabaron echándolos, quienes contemplaban el crimen como una carrera viable, una manera más fácil de abrirse camino en este mundo cruel. Mucha gente ha arruinado su vida aferrándose a esa creencia. La mujer detrás de la barra es una veterana criminal. Le ha entregado a la policía varias veces. Seguramente volveré a hacerlo en un futuro. Como muchos, sale de prisión decidida a mantener una existencia tranquila y discreta. Se esfuerza en encajar. Tiene un trabajo sencillo,
intentando pensar en su pasado criminal. Noto que no sabe vivir de esta manera. La terrible monotonía de su rutina autoinfligida pronto le hará recaer en una vieja costumbre y la influencia de sus antiguos amigos. Hay una triste predictibilidad en la situación de esta mujer. Una fragilidad que noto cuando su mano delicada roza la mía. El crimen es una trampa de la que pocos pueden escapar. Caer en la trampa es muy fácil, sobre todo para los chicos. Pienso en ellos después al observar un vulgar robo. Una banda local roba una tienda de electrónica. Un líder adulto. Tres reclutas adolescentes. Un niño de vigilante. Sin duda el líder va armado. Iré primero por él. El pequeño vigila nervioso el callejón. Como casi todos los vigías, busca movimiento en la calle y apenas mira hacia arriba. Aprovecho esa ventaja entonces. Me muevo rápidamente entre el humo, reduciendo a los miembros de la banda antes de que saquen las armas. Cuando el aire se despeja, solo queda el vigía. Avanzo y él encoge la cabeza, muerto de miedo. Exactamente la reacción que esperaba. Aunque ahora veo que este chico ya conoce el miedo. Por segunda vez esta semana, Marcus me contempla aterrorizado y lleno de dolor. Cuando huye, no hago nada para detenerlo. En mis peores momentos, me acosa la sospecha de que el asesinato de mis padres fue lo mejor que pudo ocurrirme. Cínicamente me digo que eso me ha dado un destino en la vida y los medios para hacerlo realidad. Intento imaginar qué rumbo habría tomado mi vida de haber sido un chico pobre de la calle, sin familia, sin Alfred, sin nadie que me cuidara. Sin contar con estos recursos, también habría intentado luchar contra el crimen con los miedos de mi alcance, o habría vuelto mi rabia contra la sociedad, como han hecho tantos otros. Demasiado pronto, el sol me punza los párpados. Apenas he dormido esta mañana. Cuando lo consigo, sigo viendo al chico en mis sueños. Siempre igual, contemplándome como si yo fuera la encarnación de todas sus penurias. Y no sin razón, Batman le ha acechado como una sombra malvada en todos sus momentos de pérdida, miedo y desolación. Como Batman me preocupan más los criminales que las víctimas. Quizás sea el momento de empezar a producir cambios prescindiendo de la máscara. Me cito con Randall Winters para que me hable de su proyecto. Le digo que me interesa. Sobre todo si implica una mejora en el barrio para la gente que aún vive ahí. Randall explica que cuando su compañía se ofreció a comprar, la gente inteligente de la comunidad cogió el dinero y se largó, convirtiendo a los que no pudieron o no quisieron irse en objetivos de las bandas y los traficantes de droga. Le hago notar. Randall sonríe y le quita importancia. Afirma que solucionar eso es cosa de la policía y de Batman. Winters me asegura que mi única preocupación será cómo gastar el dinero en cuanto empiecen a llover los beneficios. Si es la seguridad en la zona lo que me preocupa, me dice Randall con un guiño, que él conoce unos cuantos policías que en sus horas libres echarán a los indeseables, por un par de dólares. Devuelvo la sonrisa a Randall y lucho por contener mi deseo de molerlo a puñetazos. La actitud insensible de Winters me lleva a actuar. Si quiere depositar la responsabilidad de limpiar el barrio de Bayside sobre los hombros de Batman, no seré yo quien le decepcione. Intensifico mi estudio de la zona, cada tejado, callejón y travesía. En poco tiempo tengo todos los detalles del barrio cartografiados y memorizados. Pero aún me falta información vital.
conocimiento sobre las actividades criminales de Bayside y los nombres de los jugadores importantes. Sé dónde encontrar lo que busco. Para los amantes de las emociones fuertes, el propietario de este club aún posee una aura de glamour. Es un antiguo jefe criminal supuestamente reformado. Yo no me dejo impresionar. Si este hombre tiene un dedo metido en todos los asuntos sucios de esta ciudad, sabe quién lo tiene. Digo a mi antiguo socio que quiero información sobre Bayside. Protesta como yo sabía que haría y amenaza con denunciarme por acoso si no salgo inmediatamente de aquí. Apelo a un nivel que es capaz de entender. Le advierto que si me voy, también se va su licencia para servir alcohol. Consigo los nombres y direcciones que quiero, pero el hombre me dice que pierdo mi tiempo. En Bayside no hay nada que valga la pena salvar. Bayside, me dice, es una causa perdida. Y es exactamente por eso que estoy aquí hoy. Noche tras noche, presento batalla contra el crimen, en cualquiera de sus formas. Ataco de repente y luego desaparezco como una extensión vengadora de la oscuridad. Mi mensaje, mudo, pronto se extiende por las calles. Alguien está vigilando, y ese alguien está furioso. Esa furia crece la noche que sigo unos chicos hasta una fábrica de papel cerrada. Antes empleaba a 1,000 personas y era el eje económico de este barrio. Ahora la fábrica es una parodia grotesca de su antiguo yo. Sigue prosperando, sigue siendo una fuerza vital en la economía local. Pero ahora, como laboratorio de drogas. Las bandas locales han traído trabajo al barrio. ¿Por qué no iban los chicos a acudir en manada? En esta parte de la ciudad, es la única promesa de dinero y protección. Pero todo es una ilusión. Aquí nadie está seguro. Y menos aún de mí. Usando el polvo como camuflaje, golpeo a los criminales cuando los oigo cerca. Entre los gritos de los chicos que huyen, oigo a uno que busca un objeto pesado en un cajón. Luego, un chasquido cuando unos dedos pequeños levantan el percutor de una pistola. Sé quién hay detrás mío antes de darme la vuelta. La voz de Marcus tiembla cuando me ordena que me vaya. Si lo hago, tan solo le confirmaré el poder del arma. Así que tomo la única y la mejor decisión posible. Marcus, tú no eres así. O al menos no tienes por qué serlo. Vi lo que les ocurrió a tus padres. Sé lo que estás sintiendo. Un hombre con una pistola se llevó también a la gente que yo amaba. Nunca he dejado de echarles de menos. Nunca he olvidado lo doloroso que es estar completamente solo. No puedes hacer regresar a tus padres, pero puedes romper el círculo de violencia que se los llevó. No formes parte de él, Marcus. No te conviertas en lo que mató a nuestras familias. Eres mejor que eso. Cuando el crimen callejero disminuye en Bayside, cambio mi táctica de batalla. Ordeno a mi compañía que compre la vieja fábrica para que reanude la producción. El beneficio monetario será mínimo, pero el humano incalculable. No son los momentos trágicos los que definen nuestras vidas, sino las elecciones que tomamos después. Marcus decidió alejarse de la pistola y de una vida criminal. La vida que le espera será a veces dura y triste, pero ha demostrado ser lo suficientemente fuerte para poder enfrentarse a ella. Con el tiempo, este barrio volverá a florecer. Aparecerán más oportunidades que trabajarán esperanza a la gente que ha aguantado aquí tanto tiempo.
No creo que eso le siente bien a mi buen amigo, Randall Winters. Ahora que he llevado de nuevo la industria a Bayside, el futuro de su complejo residencial de lujo ya no es tan brillante después de todo. Una vez más, Winters insiste en que su rica clientela pagará muy bien los nuevos hogares que él construirá ahí. Yo le digo que prefiero invertir en la gente que vive ahí. Randall me llama ingenuo por preocuparme de unas personas que ni siquiera conozco. Reconozco que puede ser verdad, pero es mi dinero y mi decisión. Le digo a Randall que no le robaré más tiempo, ya que tiene otras preocupaciones más urgentes. Al parecer, acaba de llegar la policía con preguntas sobre unos policías que cobraban sobresueldos de la industria privada. Me disculpo y deseo a Randall buena suerte en su futuro negocio. Sé que esta es una guerra que nunca podré ganar del todo, pero hay pequeñas victorias que me animan a seguir intentándolo. Si puedo salvar a un niño, puede que aún quede esperanza para muchos otros. Si empieza con una persona y después con un barrio, entonces quizá la redención pueda extenderse a toda una ciudad. Y tal vez, finalmente me alcance a mí. He ayudado a Marcus a afrontar su dolor. Le llevará bastante tiempo, pero sé que al final lo dejará todo atrás. Tal vez algún día yo también pueda dejar el mío. Pero de momento, solo me queda esperar. Si el video te gustó, te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.